Hola amigos youtubers, venimos con otro video para el canal. Esta ocasión es de GTA 3 y no es Grand Theft Arma, es Grand Theft Auto 3 en el original. XD. Bueno, vamos a hacer una de las misiones secundarias que creo que es para The Ice y toma pinche hijo de puta. Que la primera se trata de Bling Bling Scramble. Creo que se trata de una carrera. Este es King Courtney. Millardi, quién sabe qué madre, se ha movido, quién sabe qué. Recuerden que yo no sé inglés mucho. Bueno, no le tendré mucho a hacer, pero miren este hijo de su grandísima madre. Hijo de su fruta madre. ¿Es una carrera? Creo que sí. Sí, prepárate para la carrera, dice abajo. Este va a estar reñido. Y hay muy buenos carros. Y yo uso un simple taxi. A ver si puedo ganar. Ay, que se chocó. Lo que no entiendo es por qué se van a veces por otro camino. Yo tampoco lo entiendo. ¿Por otras? No, por el okay. Creo que sabes manejar mejor que ellos. Oh, una cosa que no me gusta recordarte. Que te dispararan. Creo que algo mejor sería esperar un poquitito a que llegaran. Para que no se vayan adelantando, tú puedes llegar. Y ya que vamos a ver, vayan acercándose. Idiota, choco. ¿Qué subnormal es ese güey? Si no saben lo que es subnormal, es alguien que no es normal. Que apenas se llevan a ser normal. Y lo que caigo es de que te la ponen atrás cuando llegues a ese hombre. ¿Ya vieron? ¿Acaso es a rebasarlo? Sí. Sí, muy idiota. Idiota yo no sería esa palabra, pero bueno. Usaría la palabra imbécil. ¿Cómo es tu policía? Creo que te fuiste mal, sí. Bueno, ¿quién iba a saber que te fuiste mal? Sí. Quítate, idiota. Imbécil. Que tu taxi es más rápido que los otros idiotas. Y miren ese taxi tan imbécil. Irresponsable. Eso. Mejor agarro este auto más rápido. Es un chita más rápido. Sí, miren más de 100. Papá, no. Exacto. Pero nada, llegó con la otra. Uy, qué imbécil que atacó. Miren este imbécil, hijo de su puta madre. Bueno, ¿quién iba a saber que te iba a tocar atrás? Pero ya vas a llegar, ya ni para qué. ¡Mira qué idiota! Ay, no sé por qué estos güeyes son imbéciles. Se dio la vuelta cuando ya casi iba a chocar.
iba a llegar, iba a llegar a... No me empujes, imbécil, a la verga. Perdón por la palabra, es que esto sí. Creo que ya perdí. Ay, ya quedé este carro. Porque está todo bien lento, pero no importa. Y estos policías que encima me cagan el palo. Aún sigo sin entender lo que pasó hace rato. Yo tampoco. Mira, y encima se me atraviesan los inútiles, hijos de su fruta madre. Y bueno, que aquellos güeyes no me agarraron la bolita de esa cosa. ¿No se está cerrando? Sí. Porque ya he perdido un chingo de tiempo. Y cállate, pinche gato. Aquí no está para darte de comida a los gatos. No importa, ahorita me recupero. Cuando menos llego 8 de 15. Bueno, pasé la misión. No lo puedo creer. What the fuck? Llegaste porque hiciste 8 de 15 y ellos hicieron menos. Creo que eso tiene lógica, pero bueno. Bueno, por lo menos lo importante fue que pasé la misión. Bueno, amigos, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, háganme saber con me gusta, un comentario. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.